Saludos. Ahí estáis viendo el nuevo invernadero de este año. Ya os he comentado, bueno, os lo comento ahora. Ya dije que no quería plantar tomates en el exterior porque siempre se pudren. Y bueno, quería implementar esto y mejorar el entorno, aumentar, vamos a hacer los días para cosechar el tomate, que no me caiga agua, regarlo bien. Y bueno, como veis, es un invernadero de 10 metros por 3 y medio de ancho. Nada, es la última adquisición. Lo montamos en febrero, entre borrasca y borrasca, el suelo húmedo, a lo loco y rápido. Pero bueno, vamos a echar un vistazo y os voy a enseñar cómo lo he montado. No tengo vídeo realizado, pero bueno, tengo unas fotos y nada, os pasaré un poquito, os iré informando un poquito cómo han ido las cosas. Es la primera vez que monto un invernadero, así que nada, perdonadme algunas cosillas, ¿eh? Venga, vamos para allí. Bueno, como os he dicho, la idea fundamental del invernadero era tener un vivero, es el que estáis viendo ahí, para generar nuestros propios plantines, esquejes, etc. Y luego en el otro lado, en esos 6 metros, aquí hay 4 metros de largo y hay 6 metros. Ahí han estado las gallinas estabuladas en cama caliente para generar un montón de compost. Es un invernadero que tiene unas estacas en cada palo vertical de unos 60 centímetros, se clavan en el suelo y luego clavaríamos los verticales. El plástico también está metido en el suelo en una zanja, ¿vale? En un lado y en el otro. Pero yo no lo monté bien, ¿vale? Y aquí el plástico me ha quedado como en una bolsa. Tendré que trincarlo, como veis, ahí abajo, a la barra de abajo, ¿sí? Nada, vamos para adentro. Lo primero en el suelo, malla antihierba, para que no pase eso que hay. Luego pasaré por ahí y le daré un meneo. Bueno, lo bueno de este invernadero es la forma que tiene, ¿vale? Esa altura recta, de tal manera que podemos apurar el cultivo hasta el fondo. Luego, por otro lado, tiene un par de puertas bien anchas, de 1 metro y pico. Y luego ellos aconsejaban enterrar esta parte en el suelo. Yo no lo he hecho. De tal manera que lo puedo subir hasta aquí. A ver si lo hago con una mano. Ahí estáis viendo. Entonces lo que consigo es como una T invertida para airear y dejar respirar. ¿Sí? Vamos a coger esta pieza de aquí. Vamos a poner aquí. Ahí está. Y puedo hacer lo mismo en este lado. Y lo mismo allí. Entonces, de esta manera lo que consigo es, a ver si se ve. Bueno, ahí pone 28 en el interior, 21 en el exterior. Si yo abro todo eso, lo que consigo es emparejar la temperatura exterior y el interior muy rápido. La parte superior no tiene ningún tipo de ventana, lo único que tiene es aquello. Entonces, por ahí también hace de chimenea, ¿no? El aire caliente sube hacia arriba y sale por allí. Ahí veis la partición.
todas las uniones con tornillos. Los tubos son de 32 de diámetro, galvanizado. ¿Veis? Por ahí se clava la estaca al suelo. Ahí está. Y bueno, aquí me he hecho un pequeño fregadero. El desagüe lo tenéis ahí abajo. Zona de aromáticas, plantas más grandes. Aquí viene pues todo lo que hemos esquejado, semillas, ¿sí? Y bueno, la malla que veis ahí era simplemente para separar, para que las gallinas no entraran aquí y dieran volquete a todo. Y bueno, todo ese material tiene que ir fuera, compostar. Y después de las gallinas, aquí lo que vamos a hacer es meter tomates, pimientos. Y esperamos tener tomates este año por... no sé, no va a ser por primera vez, pero... en abundancia, esperemos. Ahora vamos a pasar a las imágenes fijas e iré comentando cada foto en voz en off, ¿vale? Y nada, espero que os guste y a darle triple uso a los invernaderos, ya que se convierte en el metro cuadrado más caro de la huerta. Bueno, sorteón. Este es el paquete del invernadero. De hecho, el camión no pudo entrar en el terreno y tuve que ir a recoger las piezas tres veces a la carretera general. Aquí lo que estamos haciendo es sacar el ángulo recto para luego colocar las piquetas. Ya habéis visto, 3x4x5 y ya tienes un ángulo recto. Lo repites en ambos sentidos. Y vas colocando las piquetas de 60, no las claves del todo, y utiliza un mártir para golpear en el metal, para que no se doble. Estos son los largueros del suelo. Ahí están, todos se ensamblan mediante tornillo y tuerca. Aquí vienen los verticales, que se insertan en las piezas que hemos clavado posteriormente. Ya veis el suelo, todo empapado, he hecho un cristo. Ya llegan los arcos, que se componen de dos piezas. Ahí está. Y ahora empezaremos a colocar los tirantes para unir los diferentes arcos. Ahí veis. En ambos lados, incluso en la parte superior, en la cumbre del arco. Ahí tenéis las uniones. Ya tiene ya la primera forma, ¿no?, de túnel. Esas son las diagonales, las que veis ahí. Hay que tener un poco de cuidado porque os podéis confundir con los largueros. Son diferentes. Ya estamos marcando la zanja. Y ahora empezaremos a colocar los ventanales superiores, los tirantes horizontales. Sí, todos utilizan los mismos herrajes. Los cierres de puerta. Ya veis, poco a poco va pillando forma en un lado, en el otro. Y bueno, hacemos la zanja. Ahí se ve la calidad del suelo que hemos ido mejorando. Lo hacemos a 15 centímetros de las barras horizontales y verticales para no quitarle fuerza. Esa es la capa que hemos mejorado en cuanto a suelo. Y nada, poco a poco lo que vamos haciendo es ir colocando el plástico de los finales, ¿sí? Y luego ya colocamos el plástico por encima, de tal manera que ese plástico solapa por encima del plástico de las puertas y de esas entradas. Clavamos, metemos el plástico en la zanja, metemos la tierra que hemos sacado y lo ideal es compactarlo, ya que yo no lo hice correctamente, para que quede tenso. Hacemos la división, metemos
los diferentes elementos de las gallinas y del vivero. Colocamos las redes para que no se escapen. Ahí está. Y bueno, poco a poco pues llegamos al final. ¿Sí? Gracias por estar ahí. Aquí veréis un poquito la fiesta que se formaba cuando estaban ellas dentro. Pero bueno, como estaba lloviendo fuera y dentro se estaba calentito y seco, pues pasaron el invierno bastante bien. Y como consumen más comida para mantenerse calientes, pues dan más huevos. Y lo ideal es tenerlos ahí porque se empiezan a beber agua de charcos, las enfermedades aumentan y es una locura si no las tienes estabuladas. Aparte que el suelo no aguanta el tiempo suficiente con ellas, ¿sí? Tendrías que estar moviéndolo cada 3 días, en invierno, entre barro, muy complicado. Pues nada, aquí terminamos con el vídeo. Ya sabéis, cualquier duda en la línea de comentarios. Y hasta la siguiente. Agur.